¿Y Tucumán después de cuánto? De... 4 años. 4 años. ¿Pero le gusta manejar? Adoro manejar. Cuando yo pego fuerte, me pegaba a 200 kilómetros. Manejaba a 200. ¿A 200? Sí, en la autopista. Estoy con un corsé cantando. Ustedes saben lo que es cantar con un corsé. Pero yo lo puedo hacer, porque quiero cantar. Igual está muy linda, negra. Gracias, un beso, por favor, un beso. Sí, por favor. ¿A dónde vamos? A Rosario. Venimos de Buenos Aires, venimos a un casamiento y somos de Rosario. ¿Qué hace? ¿Llovía en Rosario? No, muchísimo calor. No, mucho calor, muy pesado. Ya el tiempo. No, no nos podemos quejar. Muy bien. Muchísimas gracias. Hola, hola, estamos cerca de Rosario. Tengo la suerte de ser amiga de toda la gente que canta bien. Los que cantan mal, no. ¿Dónde le gusta sentarse? Acá nos vamos a sentar. Me ha hecho emocionar toda la clientela. Son viñateros. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Te gustó las canciones? Gracias. Los quiero mucho, gracias. Gracias. Sacaste el premio Clarín de folclore. Por corazón mío. Ay, mi amor. Tengo un regalo. María. ¿Qué pasó? Salió el premio Clarín de corazón mío. Cosquín empieza a cantar. Aquí, Cosquín, capital nacional. Mercedes. Estamos llegando. 2 días de viaje. 2 días de viaje. Por estos lados ya más o menos tiene que doblar Fabián a la izquierda, ¿eh? La otra cuadra que viene, sí. Dobla a la derecha. A la derecha, sí. ¿Hago 2 más por las dudas? No, 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 no. Hace la otra, no. Yo soy segura, Fabián. Acá debuté en la LB2, Radio Independencia de Tucumán. ¿La primera vez que cantó en público? Sí, se llamaba Hoy Canto Yo. Y lo gané el premio.